¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo va todo? Pues bueno, ya vamos a empezar esta Crew Battle. Muy contentos porque vamos a tener unos putazos, en verdad, muy, 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 muy chingones. Déjenme saludar aquí al chat. Están aquí. Hola, el Chichis no trae, el Chichis no trae por dos. Chichis sí trae. Dice Chichis trae más o menos. Bueno, ahí hay varias opiniones entre si el Chichis trae o no. El Kimbalán, muchas gracias, que se suscribe por séptimo mes seguido con su suscripción Prime. Muy inteligente el Kimbalán, porque con la suscripción Prime, pues cabrón, está de huevos. Tú puedes pagar, tener los canales, ver todas las series de Prime y todo este pedo por 99 pesos al mes, me parece. Sí, 99 pesos al mes. Recibir todos los pedidos que hagas en Amazon, los puedes recibir gratis. Y además puedes suscribirte a este pedo para que no veas estos anuncios que de repente vendes algunos. Yo me suscribí en la semana y no me dices nada. Claro que sí, yo también te agradecí. Y lo vuelvo a hacer al Neuken, que también es de todos. La verdad es que todos, todos, todos los que están suscritos, que son 14 suscriptores en este momento, lo que estoy viendo. La verdad, muchísimas gracias. Porque en verdad hacen muchísimo paro. Con el canal, con el clan sobre todo, para poder pues seguir dando premios, haciendo cosas. Ya saben, siempre en el clan pues hay muchísimos gastos, ¿no? Diseño, muchas cosas, ¿no? Que premios, muchísimas cosas que se hacen. Estoy poniendo aquí ya la predicción, ahí está. Y pues todo esto nos ayuda para que podamos hacer cada vez más y más y más cosas y podamos seguir creciendo. Ni un emote de elote tan siquiera. Es que la verdad soy bien manco para poner todo ese pedo. Ya le voy a decir al Mark que nos ayude a meterse al canal de Twitch, que nos ayude a ponerlo más chingón, poner unos emotes, poner así un chingo de cosas. Súper cool para que todos los que estén aquí puedan pues disfrutar más cosas, así como la chaviza lo hace. Y bueno, vamos a ver ya están los dos en la sala. Vamos a ver los equipos para los que no los conozcan rápido, a ver si nos da tiempo. Me parece ser que es Zerg, ¿no? El que. No, ¿quién salió? De Sinister Width. Me parece que es Jonás, ¿no? Ah, Bucket. Sí, es cierto, Bucket. Es que, perdón, desde acá veo lejos. Déjenme ver. Y sí, aquí es el que me avisó Jonás que Bucket. Y del otro lado me avisó que va el viejón. Y pues bueno, ahí está. Tenemos a Sinister Weed, aquí están sus integrantes: Eddie, Kimbalan, Bucket, el mismísimo Elliot, el mismísimo Datcone, Neku, Enrique, Neuken, Jonás y Zerg. Ahí están los 10 integrantes de Sinister Weed. Y vamos a ver a Wyverns, que pues hoy se están definiendo el pase a la final de Losers. Que será el próximo martes. El jueves veremos la final de Winners. Entre Nova y Shostakru, me parece. Y aquí tenemos a Wyverns, que es Reggie, el mismísimo Darkness, que lo vimos en la crew pasada. El viejón, que me parece que lo vamos a ver ahorita. Al Tochi, Kaito, Gea, Sumilidón, Leo, Mono Coyote y Teus. Estos son los equipos. Y pues vamos ahora al ring, que creo que ya están ahí listos para darse en la madre. Ahí está el Bucket. Todavía no entra el viejón. Vamos a ver, creo que ya le pa ya, ya, ya pasamos la ya pasaron la sala ahí en el grupo de líderes, ¿verdad? Sí, perfecto. Ya la vi y pues bueno, me avisó viejón que va él. Entonces, pues bueno, estamos esperando a que inicie pues esta primera batalla. Ya lo tenemos ahí al buen Bucket, que trae ahí a su Capitán Falcon. Muy mamado, muy preparado, muy entrenado. Ya estuvieron calentando, la verdad. Están muy fuerte el Bucket. Viene con todo. Viene con toda la intención. Viene, ya me lo imagino ahí, concentrado, concentrado. Va a estar listo. Y pues bueno, creo que ya sabe quién viene contra él, que es el viejón. Entonces, ya está pensando su estrategia. Está pensando cómo se va a enfrentar contra él. Y pues bueno, vamos a ver una muy buena batalla el día de hoy. El mismísimo Bucket, que creo que no hay muchos. Creo que es el único Capitán Falcon, ¿verdad? Del crew, díganme ahí en el chat.
Porque como todavía, como no tengo compañero hoy de casteo, voy a estar interactuando con ustedes, entonces les voy a estar preguntando ahí. No tenemos, ¿verdad? Otro Capitán Falcon en el clan. Vamos, sí, es el único, dicen, sí. Es el único. Entonces, es el único y el mejor. El único, el mejor y el inigualable Bucket contra el mismísimo Viejón, que también creo que es el único King Diriri en el crew. Y, pues, mira, ahí está el Garú, ya entró también con nosotros. Aquí, vamos a escucharlo ahorita en vivo. Ahí está su micrófono, está silenciado el micrófono. Garú, pues bueno, ahí está, así te escuchamos. Y nada más que por alguna razón no puedo poner mi cámara. Estoy aquí en el OBS o en el Discord y no la puedo activar. Pero aquí ando. No te preocupes, aquí está bien. Con escuchar tu voz y que aquí que nos apoyes, es bastante bueno para nosotros. Y pues bueno, quien no conozca al Garú es porque pues no está en CRC seguramente. Pero pues, ¿cómo va todo, Garú? ¿Qué dices? Bien, aquí andamos viendo, ¿qué es? ¿Semifinales? No es Losers Finals, ¿verdad? Es Losers Finals, este. Entonces, el no, que vaya, el que gane, el que gane de aquí, ¿qué? Es Losers Semis. ¿El que gane aquí, que pasa a Losers Finals? El que gane aquí pasa a Losers Finals el próximo martes contra quien pierda este jueves en la Winners Finals. Ok, y en la Winners tenemos a Nova y tenemos a... Shosta Clan. Shosta, muy bien. Me parece bien este formato de Losers también, está chido. Sí, estuvo... lo que pasa es que, bueno, para los que para darles contexto a los que no hayan estado siguiendo la liga anteriormente, normalmente los formatos nada más eran Round Robins, ¿no? Y ya, de ahí salían los campeones. Después... fueron los Round Robins los Round Robins, y de ahí pues empezamos a hacer unas semifinales y finales. Después eran semifinales, ida y vuelta. Y esta temporada se implementó ya que, y también se implementó en la temporada 7 el repechaje, ¿no? El famoso repechaje. Y ahorita el formato es que es un Round Robin de 7 equipos que se dan todos contra todos. Los primeros 3 lugares pasan directo a un bracket de doble eliminación, que es el que estamos ahorita, y el cuarto y el quinto se dieron ahí para un repechaje, en donde pasó efectivamente Wyverns, ¿verdad? En el repechaje, fue quien subió. Y siguen vivos el día de hoy, y pues bueno, ya dicen ahí, ya péguense, ya estamos todos aquí. Estamos aquí, dice, ya péguense, estaban hablando, dice, ya péguense, dice, cabrón. Ya le estamos dando, que está, dice que no se estaban pegando porque nos estaban escuchando aquí en el chat, y pues bueno, no pasa nada. Pues venga, mi Garú, ¿cómo ves esta peleita? La verdad es que, pues bueno, el Bucket es muy bueno. Creo que no se esperaba tal vez que saliera Viejón de una vez. Creo que al Bucket no le gusta para nada los proyectiles. Sin embargo, pues creo que puede hacerle muy buenos combos. También a King Diri le puede regresar ahí también sus proyectiles. Y pues bueno, vamos a ver, ¿cómo lo ves, mi Garú? ¿Andas por ahí todavía? Es buena match. Pues Viejón ya sabemos que es muy, muy pesado. Esos gordos son muy castrosos. Y bueno, la crew pasada ya vimos que lo guardaron al final. Y se llevó, ¿cuántas? Unas 8 stocks, creo. Sí, se llevó bastantes. Pues bueno, tú eres el que llevas ahí todo el conteo ahora, así que... Garú se ha encargado en esta temporada de ser el hombre de los datos. Sí, vi que al final le tocó contra Pucci, pues ya todos supimos cómo fue el desenlace de esa pelea. Pucci. Se lleva ya la primera. Se viene otro martillazo. Ese martillazo está pesado. Ese también pega tu frame, ¿verdad? El martillazo. Sí. Y pues bueno, el Viejón tomando ventaja, ya le sacó una vida a Bucket, pues le está costando, le tocó
su peor pesadilla, unos proyectiles y de los pesados. Y aparte, pues bueno, le está costando ahí porque pues tiene que está condicionando el viejón completamente el escudo. Y aparte va de lado a lado, no está permitiendo, está haciendo que Bucket, provocando que Bucket lo vaya a corretear. Y en esta corretiza, pues está castiga y castiga, ¿no? O sea, lo trae como él está jugando viejón el juego que él quiere. Pues está casi, casi ya llevándose la segunda stock del buen Bucket. Ahí está con el dash attack. Y pues vamos a ver si no vemos un tristock. Porque con el daño que tiene el viejón, le falta todavía a Bucket sacárselo. Pero bueno, vamos a ver. Tiene, lo que tiene que hacer Bucket es ahorita concentrarse un poquito, echarse para atrás, respirar un poco. Creo que se está desesperando. Está yendo a perseguir todo el tiempo al viejón. En la mañana Mark me dijo algo que creo que podría aplicar aquí también en el Bucket. Que me dijo, güey, tienes que buscar también un poquito que te busque él y castigarlo, ¿no? Creo que Bucket está yendo muy agresivo, siempre yendo a buscar, yendo a corretear al viejón que pues está huyendo, campeándole un poquito y aprovechando todo para campearlo, ¿no? Y para castigarlo. Sí, veo que le está costando mucho trabajo a Bucket de entrar, sobre todo por esos gordos que bloquean de alguna forma las entradas físicas de Capitán Falcon. Ya ves que pues es un personaje que le faltan proyectiles. Tiene la velocidad, pero le falta ese como abrirse ese espacio entre los gordos y el martillote del viejón. Entonces, vamos a ver si logra quitarle al menos una stock. Que se ve algo complicado porque viejón sabe mantener su distancia y al mismo tiempo sabe acortarla y no dejarte respirar. Y es letal ese DDD, incluso a mí, jugando con Samus, a mí me cuesta mucho trabajo ganarle ese King DDD. Y ya vemos que no pudo, y le quitó su última stock con ese forwarder al buen Bucket. Pues son tres, pues stocks bueno, tres stocks de ventaja que lleva Wyverns. Tres stocks de ventaja que lleva Wyverns, y pues bueno, estamos en una curva un poco decisiva, más bien. Un poco decisiva porque pues recordemos que el que pierda hoy se va a casa. Wyverns, pues la verdad dando la sorpresa porque vienen del repechaje y se están colando. Sinister Weed, pues bueno, ha tenido temporadas muy buenas, no ha podido concretar todavía, no se acaba la Crew Battle obviamente, ¿no? Pero creo que están en un poquito de problemas. Venían con una muy buena trayectoria desde la temporada pasada. Y ahorita están en esta situación, ¿no? Tres vidas menos en una Crew Battle decisiva. Lo bueno es que está empezando. Vamos a ver qué tal. Y pues bueno, vamos a ver qué show. ¿Quién te gusta, tú que conoces muy bien a Sinister, quién te gusta que sea el counter para DDD? Jonás o Enrique. Yo pues creo que son las mejores opciones, ¿no? O Zerg con su reflector puede hacer buenos combos. Aparte, DDD es una piñata y pues el Falcon sabemos que es un máster de los combos. Pues vamos a ver, es correcto. Pues bueno, vamos a ver a quién sacarán. ¿Quién sacarán? Eso lo veremos próximamente. ¿Cuándo termina entonces la temporada? Pues ahorita, mira, tenemos que termina el 22. Sin embargo, pues bueno, hay que ver también disponibilidades y todo para ver qué pasa, ¿no? Bien. Adelantamos algunas, podría ser, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo van con sus posadas? ¿Se van a juntar cada quien en sus respectivas ciudades? Nuestros ranchos. Sí, este sábado tenemos planeado vernos. Aquí algunos. ¿Cuántos son de ahí de Puebla? ¿Quién y quién se junta ahí? ¿Cómo? ¿Quién y quién se junta ahí en Puebla? Pues mira, vamos a estar Bele. A ver, ahorita déjame ver en el grupo, te digo. Y nada más déjame mando esto. Déjame ver acá quiénes van a estar. Nativos de ahí son nada más Vele y tú, ¿no? No, hay varios, ahorita te digo quiénes.
También Camus y Tochi también van seguido a Puebla, ¿no? A los torneos. Es correcto. A sí, ver. Mira, Vele viene, por ejemplo, Camus, ha venido Camus, Pucci, Chichis. ¿Quién más ha venido? Del DF han venido ellos, ¿no? Pero a los torneos, pues ha estado el Vele, Warded, también es de Puebla el Cangurú. El Tlato, ¿no? También le queda cerca. ¿Quién? ¿Tlato? ¿Tlatónico? El Tlato está cerca. Ajá, también. Digo, no siempre viene, pero déjale. Pero sí ha venido. Déjale, mando un saludo al buen Neuken. Me está pidiendo un saludo ahí en el chat. Un saludo, bro. Ay, y antes de que empiece la pelea, felicitar a Luriel, que fue su cumpleaños hoy. El Uriel, no fue su cumpleaños, te están bromeando, güey. Ah, sí, me apareció en el Facebook, por eso. No, o sea, es que lo que pasa es que puso en su cuenta, sí, pues bueno, ahí está, vamos a ver, la verdad es que el Neuken, perdón, es que estaba leyendo el mensaje del Neuken. Bueno, ahí está, vamos a ver qué pedo. Yo, el Neuken contra el violín, cambiando el nombre a todos, ¿no? Bueno, ahí está el viejón. Híjole, cabrón, el viejón está pesado, ya nos demostró bastante, ¿no, Migaru? Sí, ese viejón es de cuidado, ¿eh? Es de las cartas fuertes de Wyverns. Pero Neko trae buen lucario, ¿eh? Vamos viendo a ver si le puede dar la vuelta y recuperar esa ventaja de 3 stocks que llevan los Wyverns. Vamos a ver cómo lo maneja. Es buena opción Lucario, ¿eh? Tiene también sus reflex y pues ya sabemos que Lucario es masoquista, ¿no? Entre más le peguen, más peligroso se vuelve. Y la verdad es que va agarrando, dice, pégame más porque se pone más fuerte. Sin embargo, también, pues bueno, tiene que pensar que está jugando contra King DDD y no contra cualquier King DDD, es el viejón. Y entonces, pues también no puede darse el lujo de sumar mucho daño porque le puede pasar esto, ¿no? Un cabezazo y ahí está el viejón con 4 stocks. ¿Cuántas crees que se lleve hoy? Uy, está, se fue poco, un poco... Poco porcentaje, yo digo que tal vez si le quita otra más al Neku. Esperemos que. El caster que se acordó de mi pinche Uriel. Dice, ¿quién es el caster que se acordó de mi cumple? Dice el Uriel. Pues el que te tiene de amigo en el Facebook, pero ya vimos que es tu cuenta falsa. Que no es tu cumpleaños en verdad. Bueno, saludos a todo el chat. Veo que está bien prendido el chat aquí. Está el Bucket, el Neuken, el Uriel, el Matzelo, el buen, ¿cómo se llama? Cyrus, el buen Vares, Rod Mejía, Mark, anden todos por aquí. Dice Caster Sable, ¿no? Algo, saquen una cheve. No, pues ahorita, mira, yo cheve ahorita, no. Perdón, hace rato no estaba hablando porque estaba, ya sabes, revisando, mandando un mensaje aquí con los líderes, con todo este rollo. Entonces, por eso estaba, por eso me quedé un poquito en silencio. Pero pues bueno, aquí vemos que ya sacó una vida del viejón por fin. El Neku, pero está a punto de perder su segunda. El Neku trae buen comeback, ¿eh? Pues trae buen porcentaje como para quitarle la segunda al viejón, si le juega bien. Y se lo propone. Y casi se lo lleva con ese paso. Un saludo al buen Bucket, dice. Manda un saludo al Bucket ya que trae más, aunque no parezca. Pues un saludo, buen Bucket. Te dije que estaba porcentaje para quitarle la segunda stock al viejón y ya lo logró. Entonces, con esos 141 podrá quitarle la tercera, ¿crees? Yo creo que sí, güey. Y pero bueno, vamos bueno, a ver. Ya aparte... se la quitaron a él. Vamos, ya quitó viejón su quinta stock de la crew y va por la sexta. Quiere. Vamos a ver si estaría poniendo en una situación muy compleja ya a Sinister Weed con este resultado. Y ya regresó de nuevo a números rojos.
esperando una oportunidad. Un agarre que le dé es el Ford Spam, ¿cómo se llama? Que de cerca con ese le Ah, puede. sí, que le hace como un pinche este. Ese, ¿no? Que le aprieta el Es pecho y mero. moco, ¿eh? Con ese mero le puede quitar el stock. Y ahí Ese. está, y ahí está, y no se fue, ¡No! no se fue. No mames, buen día. Y ahí del viejón que está tratando. Y aparte, el viejón quiere comerse este. El ¿cómo se llama? El pinche bola esa de aura, ¿cómo se llama, güey? El Aura Sphere. Y se va Esa. con ese backer. Oh, Se fue. bueno, casi la logra el viejón, ¿eh? Se echó 5 stocks. Y pues bueno, Sinister Weed, retomando aquí el tema. Les queda todavía una vida de su segundo jugador. Bueno, ya recortaron la ventaja, 2 stocks. Ya es buena señal para Sinister. Veamos a quién mandan de counter a ese Lucario, porque está pesado, ¿eh? Neko es de esos jugadores que subió mucho en esta temporada. Subió muchísimo su nivel. La verdad es que, o sea, la primera crew que jugó, creo que se echó como 5 stocks y todo el mundo. Ah, pero el tema es que traía un poco de lag. Y él vive cerca de Kimbalam. Entonces pues se juntan para la crew Barol para no tener pues problemas de lag. Y pues bueno, eso les ha funcionado bastante bien. Y pues bueno, vamos a ver ahora Wyverns, que tiene que sacar a su segundo jugador. Y también trae con qué, ¿eh? Ellos saben que tienen que ir por el campeonato. Ya están entre los primeros 4. El que se vaya hoy, adiós, sería el primer eliminado de esta segunda fase, ¿no? Ya fueron 3 equipos, ya, 3 equipos ya fueron, que fueron Secret Society, que también pues ya fue su última temporada de ese equipo, bye bye Secret Society, se va, los jugadores van a, se va a hacer unos nuevos equipos con los nuevos y se van a repartir ahí jugadores, vamos a hacer ahí unos cambios, pero también estuvo, ¿quién más? Team 4 Locos. Samurai 7. Y Samurai 7, que Samurai me 7. Me pesa decirlo. Me sorprendió, ¿eh? Fueron los campeones de la temporada pasada. Y me sorprendió esta temporada su resultado, ¿eh? La verdad es que yo esperaba mucho más, ¿eh? Creo ustedes. Que todo fue culpa de la Jun. ¿Por qué, güey? No sé. No, la verdad es que sí, pues nos dio campeonitis, como dijeron una vez Violín. Entonces yo creo que todos bajamos el ritmo y pues no dimos el les dio la campeonitis, como dice Violín, ¿eso les pasó a los Novas? Sí, también ya ves que Nova quedó campeón y luego al siguiente quedó en último lugar y así. Entonces nos pasó lo mismo, nomás que esta vez no quedamos en último lugar. Dicen, ¿quién sigue? Bueno, pues todavía tienen 2 minutos con 40 y pico de segundos. No sabemos a quién vayan a mandar. Pero a quien vayan a mandar tiene que ir por una vida de Neko. Dice el Vares, ¿yo para dónde voy? Nadie me va a querer aceptar. Pinche Vares. Te van a hacer lo mismo, güey. Pues te van a avisar. Es que ni juega. Te van ni a avisar juegas, el mismo Vares, día que estoy en la crew Barol. Luego cuando tienes chance andas bien pedo, pues no. No, el Vares trae un Luigi que... Muy bueno, da mucha sal, ¿no? Eso sirve tu dedo de papá. Es chinga, tu madre, Vares. Pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿nada más va a cambiar de nombre el equipo o se van a repartir a otros equipos? No, se va a cambiar todo. O sea, el equipo va a cambiar de nombre, los jugadores se van a ir a otros equipos, va a cambiar líder, todo. O sea, va a ser un equipo nuevo. Haber... Bueno, mientras... Tenemos un minuto y pico. Les quiero presumir mi playera de Chavorrucos. Están bien chidas, son las playeras... Tú tienes una, ¿no? Playera All Stars. Y pues bueno, ya tenemos... Yo tengo una. Está muy chida la tela. ¿No? Ya tenemos algunas, miren, aquí está. Listas, porque... No, la verdad es que no las habíamos promovido porque queríamos que llegaran antes de promoverlas. Por las situaciones que habíamos tenido, ¿no? Con el proveedor, de que te podían tardar. Y esta es la primera edición, chicos. La primera playera... De que hemos tenido de CRC, ¿no? Entonces aquí está, pueden verla. Y pues bueno, pueden preguntar por ella en el grupo.
para que pues puedan tenerla. Ya son las últimas 10 que nos quedan. Entonces, pues pueden aprovechar y tener su playera de la primera edición. Ya va a salir ya en enero la playera de la nueva temporada de OCM. Entonces, pues bueno. Oye, no sé qué pasa, que no está entrando nadie de Wyverns. Y parece 30 ser que van a segundos perder. Nada más quedan. No te han dicho nada en el grupo. ¿No han dicho nada en el grupo? No han dicho nada. Déjame poner aquí. En lo que entran, deja aprovecho para mandarle un saludo al CERC. Anda saludando ahí. Un saludo a Soy Alice. No sé cómo se diga. Soy Alice. ¿Quién es Soy Alice? Saludos a Alice. Hola, ¿cómo está? Hello, saludos. Agüita. Un stock menos para Wyverns. Y acuérdense que por cada minuto más van a perder otra stock. Entonces hay que reponer de nuevo el cronómetro. Y pues si pasan 2 minutos. Ahí está, ya entró el mismísimo. ¿Quién es? Darkness. Híjole, qué coraje. Perdió un stock por unos segundos, unos 20 segundos, 10 segundos, no sé cuánto. Unos 15 segundos. Pero bueno, pues no pasa nada, son las reglas. Tiene que matarse un stock. Espero que nos esté escuchando. Y si no nos escucha, pues bueno, tendrá que, la última no cuenta. Stock free, dice, soy Alice. Es correcto. Cuéntale, mi chavo. Stock. Ahí están todos. Y pues bueno, ¿qué dicen ahí en el chat? La gente en el chat, pues, reclamando esa stock, ya se la va a tener que quitar el buen Darkness con ese NES. Haciendo... Vamos a ver si alguien le avisó. Si nadie le avisó, pues bueno, en el momento en el que Neku... Ahí está, creo que sí, ya le avisaron. Sí, ahí está. Muy bien. Creo que seguramente nos está viendo. Saludos a Darkness. A veces están todos viéndonos, pero no todo el mundo interactúa con el chat. Pero bueno, Darkness. Es muy bueno este men, ¿eh? La verdad es que no me sorprendería que hoy fuera también un día en el que... lo hiciera bastante bien. Sale con 2 stocks. Pues por desfortuna, ¿no? En este caso para su equipo. Pero, pues bueno, vamos a ver qué hace. Y con esto también le ayudó a bajar la desventaja que tenía Sinister Weed a solamente 1 stock. Con este stock de ventaja, ¿eh? Después de todo el trabajo que hizo Viejón, pues bueno, vamos a ver qué tal. Pues se empiezan bien, ¿eh? Intercambiando golpes. Neku un poquito más agresivo que Darkness. No ha podido conectar bien sus combos, sus PK Fires. Y pues está a punto de perder la primer stock Darkness. Vamos a ver qué sucede. Y no se va. ¡Oh! No. Ahora sí se fue. Y ahí está 13 contra 13, güey. Emparejado esto, ¿eh? Ya el buen Neku ya emparejó la situación, los cartones. Y va por otra stock, ¿eh? Ya trae toda la aura en las manos. Y vamos a ver si el buen Darkness logra quitarle ese stock y finiquitar al buen Neku. O vamos a ver si Neku logra quitar la última stock de Darkness. Y se viene con ese vaquero y... bye. Se nos va el buen Neku. Uy, güey, se fue el Neku. Y pues bueno, esto está parejito, ¿eh? Un stock nada más de diferencia. Y tienen que sacar a un NES con una sola stock. Pero que un NES tienes que tener cuidado aquí en con quién, ¿no? Dice Soy Alice en el chat, yo los conozco, son famosos. Yo he querido participar en Crew Battles, pero los de TLG no me meten. ¿Qué son los de TLG? Perdón, TLG mi ignorancia. ¿Es The Legend of Gamer, me parece. Yo los conozco, son famosos, dice Salcra. Bueno, pues muchas gracias.
estuvieron nominados, ¿no? Creo, para mejor crew o algo así. ¿CRC? Sí, ¿no? Algo leí en el chat. Sí, estuvimos nominados en los premios de los Smashies para mejor crew. Nos ganó Project Smash Storm, que pues obviamente no, es una crew muy grande, muy fuerte, con mucha trayectoria. Fueron los campeones de la OCM, de esta OCM. Se llevaron 10,000 varos. ¿Cómo ves, güey? ¿Y el segundo lugar nada? No, el segundo lugar 5. El tercer lugar 3. Y del cuarto al octavo 1,400. Ah, pero hablas de premio de la OCM, ¿no? Yo creí que de premio del mejor crew del año o algo así. Ah, no, ahí no, en eso no les dan premio, ¿no? Ah, ok. Ya digo, nada más reconocimiento, vaya. Ajá. Le dicen a la buena Soy Alice, dice, conviértete a CRC. Cerc no trae, dice el Mark. Saludos al Mark. Estoy echando de la mañana, la verdad, unas retas intensas, el Mark y yo. Yo quiero estar en una crew donde me metan a jugar y no me tengan abandonada, dice Ali. Pues hay varias crews, ¿no? Deberías entrar a PS, creo que ahí sí juegan mucho, bastante. Y aparte hay que promover que los clanes tengan ligas internas. Es algo que yo quiero hacer, también a través de la OCM. Pues promover que los clanes hagan esto que nosotros hacemos, ¿no? Que puedan ellos también hacer sus propias ligas, no solamente torneos internos, también las crew battles es algo muy padre. Que a mí en lo personal me encanta porque es que platicaba con el buen Cerc, de hecho, ayer, ¿no? Que pues, es muy diferente al torneo uno contra uno. Los dos son muy bonitos, pero son dinámicas completamente distintas. El trabajar en equipo, el ver qué counter, el entrenar juntos, el intercambiar tips, personajes, todo. Vuelve una dinámica que las crew battles se vuelve también bastante bien. Y pues bueno, vemos ahí al Cerc. ¿Cómo lo ves? Pues entró el buen Cerc. Vamos a ver. Ese Cerc trae buenos combos. Vamos a ver si logra quitarle la última stock a Darkness antes de que le quiten a él. Que ya lo tienen en 81%, y empieza a hacer con esos combitos de Falco que como me caen gordos. Y es no que Falco es muy rápido, ¿no? Te sueltan, es que bueno, al menos a Samus no la sueltan. Es como que aproveche mucho la floaty de que es Samus y te hace combos de 80-90%. Pues bueno, ahí está el buen Cerc, que en un principio le estaba Darkness dominando mucho el match, y ahora pues ya cualquiera de los dos se puede llevar esta primera stock de este set, porque ya pues digamos ya le queda una sola vida a Darkness, y pues el Cerc tiene que buscar matar, tiene que buscar el kill confirm. Tiene que buscar ya la segura. Ay, ahí el spot dodge del buen Darkness y el buen Cerc haciéndola bastante bien, empezó con algo de desventaja y se concentró, se ve que tomó, respiró así de, a ver, tranquilo, tranquilo, brother, tranquilo, y ahí está. Y saludos, muchas gracias a Leo que está ahí donando 100, ¿cómo se llaman aquí las estrellas? 100, está donando 100 estrellas. 100 bits. Dicen en el chat, no estoy ruca, o ese no era el requisito. Pues el requisito tal cual para entrar a CRC, ¿sí es tener más de 28 o es nomás? No, sí, ¿no? O sea, bueno, o sea, sí, sí se puede anterior, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que en CRC, pues ahorita somos puros hombres, la verdad. Tiene un trasfondo eso, no es por ningún tema machista ni nada. Pero es por un tema de filosofía del crew. Y pues sí, es un clan pues de puros hombres. Es un cállate. Bueno, y gracias a todos los que están suscritos y a los que no. Dice que es chico. Dice soy chico. CRC División Femenina. Dicen, eso nos han pedido, Dice Ale Chile. Hay puro marrano espantaviejas, no te conviene meterte, es correcto. Oye, dice soy Alice, que es chico, dice ahí, soy chico XD.
Ah, soy chico. Pues es que hace rato alguien dijo algo de que era. Soy la mejor Terry de mi casa. Bueno, entonces no. Dice, Me, soy me... Eres, eres, trapo, eres pero no chico, eres soy chi, mujer. chica, chico, chique. Bueno, trapo, pero no soy mujer. Ah, ok. Ah, entonces sí, pues. Entonces sí puedes. Oye, sí puedes pertenecer. Oigan, ¿saben qué? Les quiero agradecer. Soy chicle. con tal de ya, dice, con tal de ya no leerlo, dice, Leo podría ir a la Liga Femenil con tal. Oigan, bueno, quiero agradecerles a los 14 suscriptores que tenemos y a los que no, ahí les va un corte comercial. También quiero agradecerles por ver los comerciales, porque pues también el ver los comerciales pues hace paro, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. Voy al baño, vengo. Dice, bueno, pues, va al baño en lo que está, porque está tardando aquí un poquito el jugador de Wyverns. Ya se comió la mitad del tiempo. Ya se comió la mitad del tiempo. Entonces, pues vamos a ver a quién sacaría. A ver, ¿me pueden poner ahí a Wyverns, por favor, para ver? No, sí, ¿verdad, Garú? Estás viéndolo en el Discord, ¿no? El stream. Pues estoy viendo ambos, pero ¿qué Para no el la que? narrada es en el Discord, porque la otra Okay. está con desfase. Ah, okay, pero ¿qué no el que ven todos los suscriptores es en el de Twitch? Ah. O 10. Ah, okay, es que yo creía que si decía lo del Discord. Ellos lo iban a ver hasta después y pues se las iba como a No, no, cebar. no, no, lo del Discord, lo que pasa en Discord es lo real. Ok, muy bien, Es lo pues que van a para. ver ellos en tiempo real. Es que sí está un poquito desfasado, unos minutos, 2, 3 minutos. A veces Muy bien. desfasa un poquito más y eso, pero en tiempo real está aquí en el Discord. Muchas gracias por la aclaración. Sí, yo de Gracias hecho quité, ¿eh? al Yo DIM por en comentarlo. el Twitch quité todo. Porque luego ya estaba yo narrando en el Twitch y entonces pues, iba súper a desfase, ¿no? Pues deja Bueno. acomodo mis pantallas para ver solamente el del Discord. Les queda 1 minuto más, ¿eh? 1 minuto, hay que volverles a decir a Wyverns que estén pendientes. Ya, entró. 30. 36 segundos entró, logró congelar el reloj. ¿Quién entró? Ah, el Sumileón. Ese güey es Charmeleon buenísimo. y su Luigi. Tiene un Luigi y también tiene un Samus, güey. Y con los dos es muy bueno. No sé con quién Nunca, vaya a jugar ahorita. El güey no nunca trae. lo, nunca lo he visto jugar con Samus, siempre lo he visto con Luigi. Oigan, le hago comercial al güey. Toca bien chingón la guitarra. Véanlo ahí en su face. ¿Tienes canal, güey? Así de tu música o de cosas que hagas, porque la verdad, toca muy chido este men, ¿eh? Yo les recomiendo mucho. CRC, Pollo, Huey, el Yo buen les recomiendo Sainz. mucho comer frutas y verduras. Dice el Huey, tengo una página de Facebook, pero hace rato que no la actualizo. Se llama Luis Durán Music. Okay. Toca Pues chido bueno, también. vamos a Siempre y seguirlo. cuando acates. Ah, dice, tengo 21. Siempre y cuando acates las reglas básicas de respeto y demás, quejarse también de los que. Pues bueno, vamos a ver esta pelea entre el buen Ah, Sumilidón tiene 21. No, hay Cell. que tener 28. O sea, si tienes. Si tienes 21, pero ya son. Algunas facultades de chavorruco. No tenemos nadie de 21, nunca hemos tenido nadie de 21. Bueno, ahí está. Zerg contra Sumilidón. Y vamos a ver qué tal este tirito.
Entonces vamos a Sumilidón tratando de aplicarle ese gimp del Down Tilt con el Luigi, pero no logra conectar y está buscando ese Zero to Death mortal en los Luigis, que solamente Vares no sabe hacer. Bueno, sí lo sabe hacer contra Dean. Ya con 16 ya no le hace el Zero to Death, pero sí le puede hacer un combito que le suba, que le suba tantito así. Todavía en 5%, pues digo, ya no es Zero to Death, pero sí te puede llevar a la muerte. Pero vamos a ver ahí. La verdad es que ambos tienen, como bien dijiste, combos que te pueden hacer mucho daño. Empezó el ser un poquito más rudo. Sumilidón le está aplicando ese dash attack de Luigi que, híjole, la verdad es es bastante no sé si es el dash attack este que te hace con las manitas, ¿sí es? O es el side B. Es un dash attack, sí, Es el dash attack, ¿no? el de las manitas de... ¡Uy! Se ¡Oso va, Diablesa! Sumilidón. No, le falló ahí el regreso. Y Lo viene. traicionó ese Rocket. Pero vamos a ver si se alcanza a recuperar, porque ya con 87% sí le quita un stock, ¿eh? Pega fuerte Luigi. Pero vemos a Zerk aplicando sus combitos, mira. El down grab a Fair. Y es juego de a ver quién agarra primero y el... Uy, se nos va el buen Zerk con ese up smash. Que diga up B. Y Vamos a bueno. ver si... Uy, están 11-11, pidan un deseo. Está pareja esta cosa, ¿eh? Vamos, estamos teniendo una excelente crew battle, muy muy pareja. Ya lograron recuperar esa ventaja que tenía Viejón. Vamos a ver. ¿Quién quita la próxima stock? Sumilidón está a punto de irse. Si lo logran gimpear, vamos a ver si le funciona al Zerk. No fue a buscarlo. Prefiere cuidar bien esas stocks porque sabe también que ese up B de Luigi de alguna forma te sume. Uy. A mí me lo han aplicado. Y bueno, se va Sumilidón. Nuevamente no logra llegar. Oh. Güey, el Zerk ya le dio la vuelta a este tema. La verdad está jugando bastante bien. El Zerk es muy paciente. O sea, también la descripción de su juego. O sea, como que sabe esperar, sabe buscar el momento. Y pues bueno, vamos a ver qué puede lograr contra el Sumilidón, que también ya lo tiene en 74%. O sea, una buena Sí. entrada y se lo lleva. Y esto estaría 10-10. Y pues se está poniendo bastante interesante este tirito. Y pues bueno, Wyverns, vayan viendo sus jugadores para que no se nos dejen aquí quién va el siguiente y la chingada. Porque recuerden que pueden perder stocks. Empezó muy muy acelerado el buen Zerk, pero como bien dices, empezó a meterle paciencia y logró dar la vuelta, ¿eh? Vamos a ver Sí, si ya tiene paciencia, tiene bastante paciencia. Logra cuidar esa segunda stock y llevar una ventaja a la siguiente match. Vamos a ver quién conecta el golpe mortal primero. Tienen al Zerk en la orilla y ¡uy! Se salva de ese forward smash, ¿eh? Sí, Se como viene. dices, te la lleva así el ser, se llevaría una muy, muy, muy buena Y ventaja viene. Uy. para su team. Creo que ahí era más un bear, pero le quiso aplicar el down smash y el buen Sumilidón le quita su segunda stock a Zerk. Sí, creo Entonces. que para el porcentaje que tenía y para el momento se quiso ir por todo el ser que fuera del stage. Tal vez un poquito de la paciencia que venía trabajando en ese momento, bueno, anteriormente a esa jugada, que venía siendo bastante paciente y todo. Creo que pudo haber sido una mucho mejor opción, pero bueno, ahí ya se lo termina llevando, guarda un stock de ventaja. Al final se fue muy arriesgado el ser que a sacar Sí. las stocks, y creo que eso le costó esa última stock que pudo haber aguantado, irse ahí a buscarla fuera del stage. Pero bueno, al final de cuentas, esta también que saca también bastante arriesgado, ¿no? Porque pudo haber ahí salido la situación un poquito contraproducente, pero al final le salió como quiso, se arriesgó bastante, ¿eh? Ahí fuera del stage, fue por él ahí, fíjense, recibió también el golpe de. Bueno, Si ahí hubiera estaba revisando. sido, si hubiera sido el Rocket, el fuerte, el que lo impulsa como cohete, tal vez hubiera sido un buen trade, ¿eh? Tal vez hubiera ido también ser chocando contra el escenario, no sabemos. Pero Y bueno, se arriesgó, pero al le final le resultó. salió. Dicen en el chat, dice el buen Kimbalán, préñame, Zerk.
Ahí está el cerca haciéndola, muy arriesgado su movimiento, pero al final la sacó. Y entonces el God está dándole la vuelta a la crew, como dicen aquí. Y el buen Sumilidón, pues bien, haciéndola bien, llevando... La verdad no tienen tanta desventaja, yo creo que sí le pueden todavía dar la vuelta a esto y ponerlo todavía más emocionante. Tienen ahí a Yea, tienen ahí al Kaito, tienen a Monocoyote, a Leo, a Tochi, a Reggie, a Teus... Traen, güey. Todavía traen con qué, güey. Todavía traen buenas opciones. El Kaito, Teus, Reggie. Oh, Reggie, ni se diga. Monocoyote, como bien dices. Leo. Pero vamos, sí, es un stock de diferencia solamente, pero ya lograron darle la vuelta a los de Sinister Wit. Vamos a ver, chicos. ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo va el chat? Dice, coño, Mickey, venga a ser, soy... Soy Alice, dice, busca la página en Google, es página web y está todo para el registro. Dice Ser God, dice que así Juey, SSBU, dice, tú regístrate en CRC y vemos qué pasa, métete a la página y aplica para el registro. Ok, perfecto, la página es chavorrucoscrew.com, igual en la página de Face, pueden entrar ahí, si entras a la página a la página web. Ahí en el chat. ¿Qué pedo, mi chichis? ¿Cómo te fue, güey? ¿Ya todo bien? ¿Ya reviviste, güey? Qué bueno que es. Qué bueno leerte, carnal. Qué bueno que andes por aquí. Y pues bueno. Vamos a ver qué show. ¿Quién más, güey? ¿Quién más va? ¿Quién entra? ¿Quién entró? ¿Qué? ¿Quién entró? Kaito, el entró Kaito. Kaito. Bueno, vamos a ver ese Pac-Man. También es muy buen Pac-Man. Apenas reviví, dice Chichis. ¿Andabas de fiesta o qué? ¿Vienes no, llegando es que de...? Hoy, ¿vienes hoy llegando lo operaron, güey? ¿Oh, lo operaron? Sí, güey. No, pues esperemos que se recupere pronto el buen Chichis. Y pues bueno, ahí está el mismísimo Kaito contra el... ¿Zerg? Zerg con una sola stock. Se está quitando sus dos vidas. Y esperemos que hagan su lag test y bueno, empieza el combate. Vamos a ver cómo logra entrar Zerg a ese hidrante, que sabemos que Pac-Man es muy bueno manteniendo su bloqueo y contraatacando. Y sí, la verdad es que sí, y pues bueno, está cabrón porque la verdad es que Zerg venía calientito y me parece que estaba entrenando también hace... Bueno, no estaba entrenando, pero le tocó pelear hace ratito con Dr. Kandan, que tenía a Pac-Man, y creo que, pues bueno, por lo menos trae reciente la pelea y esto le puede ayudar a poder sacar un stock más. O vamos a ver si el mismísimo Kaito, que viene también con todo, puede hacer aquí la diferencia para... su equipo, que tiene un stock nada más de desventaja. Y la verdad, Zerg tiene ahí también la herramienta del reflector. Creo que eso puede ayudarle bastante. Sin embargo, bueno, ahí el agüita. Vamos a ver si el agüita no juega en contra de Zerg, que ya van tres interacciones que lo avienta fuera del stage. A ver si no se queda sin saltos y nos termina regalando un stock para Wyverns. Bueno, saludos a nuestros amigos de Jet Smash, que yo creo que nos ven bastante, ¿eh? Porque cabrón, en cada una de las ediciones salimos, y sale algo de CRC. No sé quién esté viendo nuestras Crew Arrows y eso, pero en todas las ediciones, así de cualquier cosa, hemos salido ya infinidad de veces y pues bueno, esperamos salir de nuevo. Y... Dice el dicho que no hay publicidad mala. Uy. Y se va a hacer... A ver si no sale así en la jugada más alti, ¿no? Y nosotros está hablando de Jet Smash y sale, ¿no? Pues yo creo que quiso buscar el backer, ¿no? En la orilla. Y pues sabemos que el side B de Pac-Man tiene armor, entonces está muy riesgoso quererle jugar a pegarle. Vamos a ver la repetición y vamos a ver si es que quiso hacer el backer. Sí, quiso hacer un backer. Dice, ese Pac-Man trae más que violencia. Gracias a Leo que dice, chinga tu madre, Chichis, no traes. Venga, Zerg, apenas reviví. Bueno, y ahí está el chat. Saludos, gracias a todos los que están aquí apoyando, viendo la transmisión. Gracias a todos los que están suscritos. Gracias a todos los que no están suscritos por ver los comerciales. Y pues bueno, gracias a toda la bandita que hace esto posible. Al Garú, que está aquí con nosotros.
al Stefan que está aquí en el stream. Y pues bueno, vamos a ver ahora sí a quién manda Sinister Weed, que ya perdió a su tercer jugador. Y esto va 9 contra 9. Venían con una ventaja dura después del primer tristock. Y pues ahí, gracias al trabajo en equipo realmente, que es esto, te digo que es lo que me gusta de las crews, mi Garú. O sea, la verdad es que este formato de crew me gusta mucho porque es diferente la competencia en equipo. Es muy, muy, muy padre el poder tener esta experiencia de entrenar con gente, de que volverte mejor, de pensar quién es el mejor counter pick. O sea, es toda una estrategia, las crew battles. Sí, no, es un juego de estrategia, ¿eh? Es pensar bien el movimiento que vas a hacer en tus piezas y que te funcionen, más que nada. Pero sí ver el pasado, el presente, ver cómo qué han jugado. Me encanta cuando los veo a los equipos preparándose, analizando al rival, ¿no? Oye, este güey, ¿cómo qué es lo que hicieron? ¿Cómo han jugado? ¿Qué han estado haciendo? ¿No? Sí, pues en este tipo de competencias no es tanto quién sea mejor que el otro, es más bien si el counter es lo correcto para poderle quitar stocks al rival. Porque sí cuenta mucho el counter que mandes, no tanto el jugador que sea. O sea, puede salir un jugador que tal vez no sea tan bueno como el otro, pero si trae un buen counter le puede hacer la diferencia. Es correcto. Bueno, les voy a presumir nuevamente nuestra nuestro jersey de Chao Rucos Crew. Está poca madre, miren, se los voy a acercar más. Tiene una la telita, todo está así, está más chingona que... Tengo una playera, me regalaron una playera de México. La neta, está más chingona la tela de esta, güey. Está súper más... Y tiene, la tela se siente bien suave, bien suavecita. Parece que ni traes nada, puedes así... Es para que vayas a los torneos y no apestes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tiene el escudo de la OCM, porque fue la playa que se usó para la competencia. Aquí el patrocinador, que es McCarthy's, tiene de este lado el otro patrocinador. Está, la verdad, telita súper chingón, está súper cómoda. Tenemos 10 todavía de diferentes tallas. Son las últimas de esta edición, ya va a salir la siguiente. Yo traigo aquí la mía puesta, obviamente. Y, pues bueno, se las súper, 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 súper... recomiendo para que vean qué onda. Para que no huelas a virgen en los torneos. Sí. Dice Rod Mejía, regálame una Solana, please. Ah, creo que te pusiste en mute, Solana. No te escuchas. Bueno, vamos a ver, entró el buen Kimbalam con ese Ganondorf pesado que trae. Están haciendo su lag test, 3 stocks ambos, y empiezan a darse. Vamos a ver si Kimbalam puede atravesar esa muralla que pone Pac-Man, y si puede librar los combitos de patadas. Y empieza muy pareja la pelea, ¿eh? 39% Kimbalam, 27% Kaito. Bueno, ya vimos que Kimbalam puede quitar ese hidrante de una patada. Esa es muy buena opción. Pero pues también Kaito va a buscar esos games a la hora de sacar a Kimbalam del stage. Que tiene un recovery algo feo ese Ganondorf. Pero pues pega muy fuerte. Entonces le está costando trabajo a Kimbalam entrar, ¿eh? Vamos a ver si no cae en ese campanazo. No, logra regresar al stage. Pero está choque y choque con el hidrante. Vamos nuevamente con el campanazo. Y se lo conecta. Pero bueno, solamente fue un Nair el que le logró conectar este Pac-Man. Vamos a ver si Kimbalam logra subir el porcentaje. Tiene 137 Kimbalam. Cuidado con el hidrante. Vamos a ver si regresa. Bueno, esa es la especialidad de Kimbalam, el regresar al stage y que no le hagas el edge guard. Es muy, muy difícil. Tiene varias opciones de regreso y las dos conectan por debajo del stage. Ay, güey. Nuevamente. Estamos aguantando la vida, pero...
Y logra caer en la campana ahora sí. Y le quitan su primer stock a Kimbalam. Vamos. No ha logrado subirle mucho porcentaje, ¿eh? Se está manteniendo muy a la distancia Pac-Man. Le está costando mucho trabajo entrar a Kimbalam. Vamos a ver si logra. Vamos, ese dash attack casi le quita la primera stock. Vamos a ver qué hace Kimbalam para emparejar la situación. Cuidado con esos campanazos. Son muy peligrosos en la orilla. Fíjate, ese movimiento que acaba de hacer Kaito es muy bueno, es como una firma de él. No lo he visto casi en ningún Pac-Man contra los que me he enfrentado. Tampoco de Violín, tampoco lo aplica mucho. El poner el trampolín en la orilla cuando regresas te condiciona muchísimo, ¿eh? Porque subes con un normal get up y te levanta para caer en el F-Smash o en cualquier smash que te quiera aplicar ese Pac-Man. Muy muy buena opción de Kaito. Y vemos que ya le quitó su segunda stock a Kimbalam. Kimbalam le está costando trabajo todavía atravesar ese hidrante. No está encontrando la forma de cómo conectar esos golpes potentes que tiene Ganondorf. Nuevamente a la orilla. Kaito está manteniendo muy buena distancia y manteniendo los hidrantes para evitar los golpes de Kimbalam. Trató ahí de hacerle el read, de voltear y conectarle el Dory ya, pero no. Muy buena leída de Kaito y regresa para el otro lado. Busca nuevamente Kaito esas campanas, como que es una muy buena opción para Ganondorf, las campanas, aturdirlo y tratar de bombear. No logra Kimbalam entrar, subirle porcentajes. Kaito mantiene muy buena distancia. Cuidado con el escudo. No logra romperlo y va nuevamente con la campana y le busca con el side B y logra quitarle su tercer stock. Muy buena jugada, muy buena leída de Kaito. Y se va Wyverns con dos stocks de ventaja. Retomando, están retomando la ventaja y Kaito haciéndolo muy bien. Vamos a ver ahorita qué opciones tiene Sinister Weed. Saludos a Crew. Dice ese mismísimo Mogaro el que anda casteando. Un saludo, Crew. El mejor Samus de CRC. ¿Estás dormido, Garo? No, Leo. Bueno, sí me da sueño platicar contigo, pero no estoy dormido. A ver, voy a... A crearle un saludo. Listo. Pues bueno, quedan dos integrantes de Sinister Weed. ¿Quién dice que si estás dormido? El Leo, ya ves. No está a gusto si no empieza con su sal. Ah, ¿el Leo? Sí, dicho Leo. No soy caster oficial, Leo, ¿no? No estoy registrado, nomás estoy haciendo un paro. No me quieras ver tan profesional como tú. No caigas en el Leo. Ah, no, está bien. Voy a ver los streams de Leo para agarrarle tips. Dice, dale papi, tú nomás dale. Oye, Leo, felicidades, Leo, pues ya vi que se llevó el primer lugar tu hijo en el taekwondo. Se ve que trae talento tu morro. El mismo Garú anda casteando. Saludos al Cruz, saludos a Gelbarón, al Leo, al Vares. ¿Quién más anda por aquí? El CERC. A ver, saluden ahí en el chat. Los que no saluden es que están viendo el comercial. Dice Leo, gracias, mi hijo sí trae, no es manco como yo. ¿Pero también le gustan los videojuegos o solamente a los deportes?
Sí, vale madre. Sí, será buen reemplazo de para en el Smash. Sí, seguirá tus pasos, Leo. Sí, jaja, es Mint Sephiroth y Lucario. Ah, ¿no? Entonces sí trae el morrito. Sí, lo bueno que no es Mint Pikachu, ¿eh? Pero creo que sí le haya entonces. Sí, qué bueno, porque otro. ¿Quién crees que entre, Solana? ¿Quién será el próximo de Sinister? Quedan 2 minutos en el reloj. Híjole, yo creo que es este. Ya sabemos que Jonás viene al final, pero ¿quién crees que entre ahorita? No, yo creo que van a sacar a Jonás de una vez, güey. ¿Crees? No lo sé, güey. No sé. Maneuken. ¿Maneuken ya salió? No, dice Leo, Paneuken. No he visto a Enrique en el chat, ¿eh? Entonces no sé si Enrique esté. Ya entró alguien, ¿no? Es Neuken, sí. Neuken, muy bien. ¿Qué anda mainando Neuken ahorita? Es Klaus, ¿no? Usa varios. No, traía Sephiroth, traía a Diddy Kong, traía Pokémon Trainers. Hay varios personajes, el Neuken es muy bueno, güey. Pero si estas últimas Cruz las ha jugado con Cloud, ¿no? Con Sephiroth. ¿Sephiroth? Ajá. Oh. Muy bien. Sephiroth contra Pac-Man. Pues ese, digo, no sé si va a sacar a Sephiroth, porque también ha jugado con Diddy, ha jugado con varios. El Neuken, la verdad es que le ha dado con varios. Vamos a ver a quién escoge. Está ahí seleccionando. Escogiendo. Está pensando con quién. Dice Violín, debería ir Jonás. Pues no, Jonás es el ancla. Siempre va hasta el final. Manden a Dad Cone. Su carnal. Vamos a ver. Bien. Es bueno el Cone también, güey. Y sí, entró con Sephiroth. Sephiroth contra Pac-Man. Buena opción, tiene el reflect. Ah, Wolf también usa. Tiene el rango de la espada, le puede servir mucho, para. Saludos al Niga. ¿Quiénes quedan de Wyverns? ¿Quiénes más andan en Rod Mejía? Regálame una, please. ¿Una qué? Una playera. Ah. Y yo, regálame una. Yo. ¿Cómo que me está viendo? ¿Qué tengo en la mano? ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver. Una chela. ¿Una chela? Ahora no traes. No, hoy no. Un elote. Eso también se me antoja, güey. Vamos a ver qué show. Ahí están Neuken. Hacen su lag test. Y empieza aplicando la chispita, el Sephiroth, y tratando de quitar el hidrante, que es lo que cuesta mucho trabajo de los Pac-Mans. Y entra ese Pac-Man con el Downer. Un agarre, vamos. Cuidado con esa campanita, ay, va a cambiar. Está perro, el Kaito está haciendo, la verdad, bastante daño. Está jugando bastante agresivo, utilizando todas las herramientas que tiene, habidas y por haber, para hacer este daño. Ya lo tiene en 70%. Está dándole, pero con todo, ¿eh? Wyvern, si parece ser que quiere ser el. Finalista por el lado de losers. Vamos a ver qué dice el Neuken. No sé si ahí hubo un pico de lag o algo que. Creo que Neuken se va a tirar. No sé, ya. Se dio la media vuelta y parecía que se iba a tirar, pero no, volteó y siguió la pelea. O sea, debe haber sido un pequeño pico solamente. Kaito anda buscando el MVP de este, de esta crew, ¿eh? Lleva que 3, 4 stocks. Lleva. No, dos, ¿verdad? Pero me parece que el que más lleva fue Viejón, ¿no? Que se echó 5. Cuidado con esa llavecita. Sí, le sigue costando trabajo, entrarle. Ese hidrante está tapando muchísimo las entradas de los rivales. Y Neuken no está aprovechando mucho el rango de esa espada.
Vemos la ahí. Verdad es que Duncan sí tiene buena adaptación, ¿eh? O sea, creo que puede, o sea, creo que sí puede todavía darle la vuelta a la situación bastante bien. Se adapta. Se lo llevan. Con ese backer logran llevarse la primera stock de Neo Ken. Ya está en porcentaje Kaito, ¿eh? De cualquier buen espadazo y se va, pero le está costando mucho trabajo. Sí, Drant está haciendo maravillas para Kaito. Entonces empieza Neo Ken buscando por arriba, a lo mejor alguna entrada. Vamos a buscar, está buscando el Spike, vamos a ver si le funciona. No alcanza a conectar. Y vuelve otra vez Kaito con esos combos de frutitas. Cuidado con el hidrante, vamos. No logran entrar, no logran conectar el muy bien. Mira, ese forward tilt logra quitar la fruta y conectar al mismo tiempo y logra quitarle la segunda stock a la primera para Neo Ken, pero su segunda stock a Kaito. Y ahora Kaito es el que busca la segunda stock de Neo Ken. Y volver a subir a 3 stocks la ventaja. Aplica el Side B, el Sephiroth. Busca ahí el Down Smash para romper un poco el escudo y el hidrante, pero no logra conectar bien. Y está a punto de irse con esas trampas que pone Kaito en las orillas y se lleva con... ¿O no se fue? Logró sobrevivir al campanazo y al fair. Y ahora sí se va con ese down air. Te digo que el hidrante en la orilla está condicionando mucho el regresar al stage. No están logrando encontrar la forma de cómo quitarse ese hidrante de enfrente. Están jugando muy muy bien Kaito, llevándose ya su quinta stock si estamos bien. Y nuevamente sube a porcentajes al buen Neo Ken, que le sigue costando trabajo, pero va poco a poco aumentando ese porcentaje para el Pac-Man. Cuidado con esos combos de Pac-Man. Te atrapan y te capturan para el... El jab lock. Neo Ken con 126% y Kaito buscando nuevamente el llavazo y se va con ese backer. Kaito quitando otras 3 stocks y dejando a Wyverns con 7, 4 stocks de diferencia. Pues bueno, ahí está. Kaito haciéndola, y le quedó un stock y haciendo ahí bastante, bastante, bastante daño. Dicen en el chat, ¿quién verga se está narrando? El gangoso del Garo. Dice Leo, que le valga verga. Oh, Garo, nunca te había escuchado. ¿Eres pocho, Garo? No soy pocho. ¿Por qué hablo como pocho o qué? No. Está el vaquerazo, llevándose otras 3 y pues ya la trae difícil Sinister Weed. Es un pocho, dice Tlato. Pues Leo es un pocho. Se le llama pocho a los hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos. Como el buen Leo. Pues vamos a ver quién sacan. Yo creo que ya, como dices, van a sacar al ancla, ¿no? Dice Leo, sale mi amigo Jonás.
para 7 stocks. Pues Jonás juega muy bien, ¿eh? Por algo es el ancla del equipo. Por algo es el capitán. Muy, sin muy embargo, bien que juega. Creo que ninguna cruz se ha llevado él más de 7, ¿eh? De 6 o así. O sea, creo que es bueno para cerrar y cuando bueno, tienen 4. Ninguna cruz era tan importante como la de esta noche. 8 es un mexa gringado. 8 es un güey que es americano, pero que sus papás son mexicanos. No, no, eso no es un pocho, güey. No, Jonás. No, Jonás. No, win, dice Tlatuani. Sé que sabe, perrito, yo vivo en la frontera. ¿También eres pocho, Cerc? Creo que también Leo vive en la... Ambos viven en la frontera, ¿no? Sí, no, Leo. Más bien Leo vive en Estados Unidos. Leo vive en Ciudad Juárez, ¿no? No, vive en Estados Unidos. Pero se cree tanto. O sea, bueno, vive allá y viene para acá y... Ya sabes, güey. Cuando creo... viene, se va en sí. La bestia y regresa. Despierta con ganas de McDonald's y se cruza la frontera, ¿no? Ajá, huevo. Pues sí, mira, salió Jonás. Vamos a ver si Jonás logra quitarle la última stock a Kaito y las próximas 6 stocks a los próximos que salgan. ¿Irá a salir Leo? ¿Crees que salga Leo? No lo sé. No tal creo, vez. Le da culo salir en este tipo de cruz. Como dicen ahí, si Jonás se lleva una... Si Jonás no pierde stock, ¿tiene chance? Dicen por ahí. Uy, pierda el stock ahí. Se va la primera, Fue un forward smash, ¿verdad? No lo vi bien, estaba leyendo el chat. Un forward smash, ¿es correcto? Que ese hidrante y la agüita te destantea, ¿eh? Sales muy concentrado y de repente... Esa agüita te mueve, te quita de algún golpe que dices, ya, con este ya le quito la stock y te desconcentra completamente. Me ha pasado muchísimas veces. Y bueno, vamos a ver, Jonás, que está, es la esperanza de Sinister Wit y ya perdió un stock. Está ya entendiéndole ahí un poquito al Kaito. Vamos a ver ahí haciendo el Edge Guardo. Y le quitó lo guimpió. El Spike. Uy, se fue. Bien, bueno, pues tiene todavía chance. Lo guimpió, le quitó el Side B con la flechita. Le alcanzó a pegar en la. ¿Qué es? ¿Una cápsula? ¿Un chicharo? ¿Qué es? Sí, creo que sí, no sé lo que saque ahí, saca de todo ese güey. Le pegó y le quitó el side B y ya no pudo regresar con los 3 trampolines. Entonces... Es más bien un fantasma, ¿no? No, es el la capsulita, sí, claro, sí, es la capsulita para... La bolita esa que te daba superpoderes y convertía a los fantasmas sí. en azules. Venga, pues ahí fue... Y tiene que echarse básicamente 3 vidas de alguien y 3 vidas de otro alguien. Todavía les queda Reggie. Todavía les queda Reggie. Tochi, les queda Teus. Leo. Yeah, que es un buen link. Coyote. Leo. ¿Quién saldrá? Dice, ¿y esta es semifinal o es final? Es losers semis, es correcto. Es una pastilla, pues... ¿no? Es un... Es como una bolita de... Bueno, Violín es el experto. Vamos a creerle y vamos a decir que es una... Vamos a decir que es una pastilla. Una pastilla, es una tacha. Una tacha y lo pone bien high. Ándale. Dice Vares, todos se desmadran gacho a Leo. Es normal. Dice Leo, el Violín es main Pac-Man y no sabe. Eres un pendejo, Violín. Entonces, ¿qué es, Leo? Dinos tú, ¿qué es esa pastillita? Yo creo que ha de ser, no sé, una bolita de energía. Una Genki Dama. Una Genkidama. Salió Reggie. No, ya quieren cerrar esto. Bien, sale Reggie. Ya quieren asegurar
el pase a Losers Finals y sale Reggie con ese Mr. Game & Watch mamadísimo. Contra dos vidas de Jonás. Vamos a ver si Jonás tiene que echarse a Reggie con dos vidas. Y pues vamos a ver. Sí, no, Reggie está muy, muy pesado. No vimos a Bernie esta temporada, ¿verdad? A pesar de que estaba inscrito con Secret Society. Secret Society no tuvo la oportunidad de participar en ninguna club. Sí, no mucho por el tema. Ajá. Se viene Reggie buscando esos combitos de la pecera que también te traban y no te dejan zafarte al humito. Pero Jonás manteniendo bien su distancia y haciendo el mejor juego posible. Vamos a ver si logra salir, logra regresar al stage, porque luego Pac-Man es de los que te sacan y luego te va y te busca con el tortugazo. Pero bueno, va Jonás, logra regresar y viene ese up B y lo quiso cazar con el up smash, pero Jonás logra salir y va a buscarlo a la orilla. Nuevamente el up B de Reggie. Jonás cayendo con el reflect, el escudito. Vamos a ver, los dos están a un golpe de irse, ¿eh? Vamos a ver quién es el que se va primero. Y va, como te decía, va a Reggie buscando con la tortuguita. Y logra Jonás salir con ese side B, que le da super armor. Y quitarle el backer. Y logra quitarle esa stock a Reggie. Pero Reggie luego logra contraatacar y recuperar la stock que traía de ventaja. Sí, pues bueno, le está costando al buen Jonás. Parece ser que se está esfumando un poquito el sueño de Sinister Weed. Pero pues bueno, esto no se acaba hasta que se acaba. Está haciéndole muy, muy, muy buen match el Jonás al Reggie. Están echándose una muy, muy, muy buena batalla. Pero Reggie aprovecha ahorita que no hay nada de plataformas ni nada, que tiene ahí el campo libre y hace ahí bastantito daño. Vamos a ver ahí. Busca Jonás llevarse el combo con el triple salto, no se lo logra conseguir y están 5 contra 1. Quien gane esta iría contra el perdedor de la Club Out que tendremos en el juego, es entre Nova y Shosta Clan. Entonces, y quien pierda, pues bueno, se irán a casa y pues participarán hasta temporada 9. Y pues bueno, vemos todavía a Jonás haciéndola, se quiere llevar todavía un stock más, quiere hacer el milagro, porque si se lleva esta y se lleva la otra, uy, el no, la tortuguita no se lo no hizo, le alcanzó. Sí, pero bueno, la intención era buena. 5 stocks, qué dura cruzar, porque al principio Wyverns iba ganando por 3 stocks, después ahí vimos un repunte de Sinister Wits ahí a la mitad de la Club Battle, donde vuelven a retomar la ventaja por una o dos stocks, me parece. Y después al final, nuevamente, vuelven a darle la vuelta con Kaito ahí, que se echó bastantes vidas y se llevan ahora 5 contra 0. Tenemos finalista para Winners. Y pues bueno, muchas gracias al Garú, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Yo voy a ver ahorita a quién le hacemos raid, ¿no? Y nos vemos el jueves para ver la Winners Finals, que va a estar poca madre. Nova contra Shostaku. Vamos a ver a quién le hacemos raid. Vamos a ver, hoy estaban buenas las cruces de Esports Lives. Los voy a mandar para allá. Ahorita está jugando Red Nova contra Last Hope. Bueno, es Blue Nova porque es su equipo de su segundo equipo. Y pues los voy a mandar para allá. Muchas gracias, mi Garú. Ahí estamos en contacto, estaremos actualizando los resultados y todo. Yo también ya me voy a cenar. Muchas gracias, mi Estefan. Hacemos raid. No se te vaya a olvidar la predicción. Ah, sí, ahorita también escojo. Qué bueno. Ahí van 14. A ver, súmense ahí a los. Ahí está Club Battle, está jugando Vixel contra Trooper. Está, la verdad es que yo creo que es una muy, muy, muy buena crew también. El Vixel es un muy, muy, muy buen Snake. Y pues bueno. Los voy a enviar para allá. Ahora voy a seleccionar el resultado de la predicción. Que, hijo, la producción decía que iba a ganar Wyverns.
y Wyverns fue el ganador. Ahí les van sus puntos. GG's, amigos, GG's a todos. Seguimos en contacto y pues ahí nos vemos, ¿vale? Saludos, adiós.